Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados. Todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a ver. Buenas noches, está en el aire su informativo País de la Monarca. Los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán, acá en el País de la Monarca, para que siempre vuelvan. Nos vamos con, bueno, antes saludando a todas las personas que nos siguen en Estados Unidos, gracias por el favor de su atención. A todas las personas que nos siguen acá en el oriente del estado de Michoacán a través de Telecable Canal 44 y Maxicable Canal 12. Gracias por el favor de su atención. Síganos en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar a través de www.tvmonarca.com. www.tvmonarca.com. Recuerde, si usted o algún ser querido quiere inscribirse, en Telecable está frente al Centro de Salud en Avenida Morelos, aquí en Ciudad Hidalgo, junto al Pulpo Loco. En Zitácuaro también, vamos a dar el domicilio el día de mañana para que se suscriban a Telecable y donde podrán seguirnos a TV Monarca, acá en el oriente del estado de Michoacán. Vámonos con La Voz de Michoacán, el diario más grande y más importante, el de mayor circulación en el estado de Michoacán, que tiene su página web www.lavozdemichoacán.com.mx. Cada momento, cada minuto se está actualizando. La Voz de Michoacán, como ustedes saben, tiene su edición impresa desde hace casi 70 años, todas las mañanas. Vamos con La Voz de Michoacán. Le apuestan en Michoacán a una alfarería saludable. Proponen pena máxima en Michoacán de 40 a 50 años por secuestro. Aquí el problema es de que a veces pues purgan la pena a los inocentes y los secuestradores están en la calle. Me refiero a México, el país, incluido Michoacán. Próximo domingo inician obras para el Tren Maya. Prevén llegada de 3.500 policías militares a Michoacán. Qué bueno. López Obrador solo dará dos oportunidades a ninis con beca. Toda esta información en La Voz de Michoacán. Amplía número de pensiones para afectados por los granadazos de Morelia. En nacionales, nada por la fuerza, todo por la razón, dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto. Rosetta detecta arco de choque en plena formación. Vamos a ver estas imágenes y donde un satélite está dando seguimiento a esto. Jorge Falcón despedirá el año con risas. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, ya tenemos aquí anuncios, ya está cambiando la página de La Voz de Michoacán. Premian a director mexicano en Argentina, el director de orquesta Arturo. Fortalece la unidad de hemodiálisis del Hospital de Ciudad Hidalgo. Vamos a ver esta nota. Nevará en el norte de Morelia. Peter Murphy, vocalista de Bauhaus, es expulsado de su propio concierto. Enfrentamiento en Coahuila deja al menos 3 muertos.
Sexagenario muere arrollado en La Rinconada, en Morelia. Greenpeace protesta contra la exploración de petróleo en la Amazonia. No, hombre, no tienen llenadera estos neoliberales del comercio. Vamos a ver esta imagen. No fuimos informados ni invitados como medio de comunicación, quizás porque fuimos los primeros en que denunciamos esta irresponsabilidad de parar el centro de hemodiálisis sin tener ya los equipos preparados para inmediatamente ponerlos a andar. ¿Qué no sabían que el no proporcionar una hemodiálisis a un enfermito puede causar graves daños a su salud? Yo creo que no. Ni el ayuntamiento nos invitó, cuando menos a este medio de comunicación, ni tampoco los medios de comunicación del gobierno del estado. Pero bueno, pues aquí tenemos ya, fortalece la unidad de hemodiálisis del hospital de Ciudad Hidalgo, ya es un boletín oficial, por supuesto. Dice lo siguiente: en cumplimiento al compromiso de atender con calidad y calidez a la población, el gobierno del estado, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, que por cierto no sabía de esto, fortaleció la unidad de hemodiálisis del hospital de Ciudad Hidalgo, además del nuevo equipamiento que incluye 15 máquinas de hemodiálisis y un equipo de ósmosis inversa. Se dignificó el inmueble, que ahora contará con un espacio de encamado con 5 sillones y 3,000 kits para el servicio. Aquí vemos las imágenes donde está el presidente municipal, José Luis Telles, no sé quién esté allí de la bata blanca, y la secretaria de salud, la titular Diana Carpio Ríos, quien verificó la instalación del nuevo equipamiento con el que se ampliará el servicio que de manera subrogada se venía otorgando, el cual deberá reiniciar la próxima semana con la operación de su propia tecnología de ósmosis inversa. Durante una reunión con usuarios de esta unidad, la funcionaria estatal explicó que aún y cuando este tratamiento no se encuentra dentro de los esquemas de gratuidad en el país, el gobierno del estado ha asignado recursos de sus arcas para la atención de los pacientes en este nosocomio. Por cierto, Peña Nieto firmó allí, por ahí voy, estoy buscando la foto donde, siendo presidente municipal, Luis Olvera, o candidato también, junto con Peña Nieto, por allí, este señor Peña Nieto, siendo candidato, firmó donde se establecería un hospital con especialidad en nefrología en Ciudad Hidalgo, con una inversión inicial de 200 millones de pesos. Nunca lo cumplió. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de las instalaciones que se están renovando. Para el gobierno del ingeniero Silvano Aureoles, la salud de la población es prioridad. Por eso estamos hoy aquí, dándoles la certeza de que tendrán la atención que necesitan con la calidad que merecen. Es una tarea de todos. En equipo vamos a sacar a sus familiares adelante, destacó la funcionaria estatal al resolver todas las dudas de los asistentes, quienes por su parte dejaron de manifiesto su agradecimiento por el apoyo. Acompañada de directivos, nefrólogos y personal de enfermería, Carpio Ríos ratificó su compromiso de supervisar de forma personal, ahí tenemos, y permanente, el funcionamiento de la unidad, al mismo tiempo que agradeció al alcalde de Ciudad Hidalgo, José Luis Telles Marín, por el apoyo brindado durante la transición del equipamiento. Bueno, pues esto es un compromiso que anunció el licenciado José Luis Telles con los enfermitos del riñón, y será hasta el próximo lunes que se esté dando estos apoyos. No sabemos hasta dónde los presidentes municipales de los otros municipios que tienen enfermitos siendo atendidos aquí estén colaborando. Ojalá que nos dieran la información por ahí el sistema DIF de Ciudad Hidalgo, que se está haciendo cargo de esta atención. No hay mal que por bien no venga, y pues ya llegaron 5 máquinas más que prometió el gobernador Silvano Aureoles, y hoy lo está cumpliendo. En otra información, en deportes, aquí mismo en La Voz de Michoacán, en su página web,
López Obrador podría entregar trofeo a campeón de la Liga Mexicana de Fútbol. Vamos a ver esta nota que nos trae precisamente La Voz de Michoacán. Dice lo siguiente: Ana Gabriela Guevara comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue invitado a entregar el trofeo de campeón en la final de la Liga MX, pero no ha confirmado su asistencia. La exvelocista tomó este jueves protesta como nueva titular de la CONADE. Dice: a lo mejor voy al juego de la NBA, la toma de protesta me cambió mucho el plan, dijo Guevara. Sobre el final de la Liga Mexicana, la sonorense no tiene favoritos para el Cruz Azul o América. Le deseo mucho éxito a ambos equipos, será interesante cualquier resultado. Ahí pues dejó entrever la posibilidad de que el propio presidente López Obrador entregue el trofeo el próximo domingo. Bien, pues ahora nos vamos con la página web de TV Monarca, www.tvmonarca.com. Ahí tenemos nuestra página donde minuto a minuto, momento a momento, se está actualizando también, al igual que la página de La Voz de Michoacán. Vemos las principales noticias del día ahí en una primera sección. Vamos a la parte inferior donde tenemos también videos, videoreportajes. Tenemos el recuadro de live stream donde en este recuadro blanco usted puede hacer clic y se enlaza a nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día. Tenemos los links de TV Monarca, Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa, YouTube, Instagram, y en la parte inferior tenemos espacios para publicidad de usted. Estamos llegando a miles y miles de seguidores. Tenemos este recuadro rojo y negro donde tenemos los noticieros de los últimos 3 meses, reportajes, eventos especiales. Usted también con un solo clic puede entrar y ver nuestro video completo, noticiero completo. Recuerde www.tvmonarca.com. Vamos a un corte y regresamos con toda la información. Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. En esta temporada de frío, cuida tu salud y evita accidentes. Come frutas y verduras ricas en vitamina A y C. Bebe abundante líquido y abrígate bien. Usa con cuidado los sistemas de calentamiento para evitar intoxicaciones, accidentes e incendios. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo: la llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Bueno, pues tenemos ya informaciones de corte internacional y viene de Brasil. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, realizó una nueva consulta médica este jueves en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo. Recuerdan ustedes que siendo candidato a la presidencia de Brasil fue herido con un cuchillo
en el pecho. Bueno, Bolsonaro voló en un avión de la Fuerza Aérea desde Brasilia y luego fue escoltado por integrantes de la Policía Militar y Federal hasta el centro médico allí en Sao Paulo, allá en Brasil. Según la asesoría de prensa del hospital, la consulta de rutina duró cerca de una hora. El líder de la ultraderecha fue apuñalado en el abdomen el 6 de septiembre durante un mitin cuando aún estaba en campaña electoral. Desde entonces usa una bolsa de colostomía. La cirugía para quitársela estaba prevista para diciembre, pero fue postergada tras un examen que mostraron una inflamación del peritoneo. Aquí no dice peritoneo. Y un proceso de adherencia en los intestinos. La operación fue fijada para el 20 de enero, pero podría ser postergada nuevamente ya que Bolsonaro pretende participar en el Foro Económico Mundial en Suiza el 22 de ese mes. Bueno, pues primero está la salud, que mande a su vicepresidente. Bueno, pero si quiere también ir allá a Suiza, pues déjenlo. Y ahora tenemos una nota de Estados Unidos, quien delimitó este jueves la estrategia del gobierno de Donald Trump para el continente africano. Ya ven que no se le escapa una. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional estadounidense, comentó que como parte de nuestra estrategia en África, Estados Unidos también reevalúa su apoyo a las misiones de paz en la ONU. Solo respaldaremos operaciones efectivas y eficaces y buscaremos agilizar y reconfigurar o terminar misiones que no sean capaces de cumplir con su propio mandato o facilitar la paz duradera. Bolton, conocido por sus duras críticas a Naciones Unidas, acusó al organismo mundial de crear misiones de paz manteniendo en forma muy circunstancial dicha paz y luego no analizar cómo resolver los conflictos subyacentes. John Bolton dijo: "Nuestro objetivo es resolver los conflictos, no congelarlos en la perpetuidad". El consejero también citó el ejemplo de Sahara Occidental y recordó cómo funcionarios del Departamento de Estado participó en la organización de la misión de la ONU en 1991. Pide eficiencia. Ahora tenemos una nota, viene de Brasil nuevamente. Greenpeace protestó este jueves frente a la Agencia Nacional de Petróleo en Río de Janeiro. Reclama que suspenda la oferta de 80 lotes en la Amazonia para la explotación y exploración petrolera. Mira nada más, porque son gobierno, van a repartir el país. Asegura que algunas de estas áreas están muy cerca de las reservas protegidas. Los lotes están siendo ofrecidos en tres áreas de la Amazonia, son 23 bloques en la cuenca central, que está entre las áreas más sensibles de mayor biodiversidad, y la Amazonia es muy frágil, entonces son áreas extremadamente sensibles, tanto social como ambientalmente, y que están en el corazón de la Amazonia. Advirtió que otros bloques están en áreas cercanas a un extenso arrecife de corales. Según la organización, es un lugar de reproducción para diversas especies marinas. Bueno, con lo que le puede interesar al futuro presidente Bolsonaro, que lo que quiere es arrasar bosques, según comentan allá, minería, bosques. Hoy estamos hablando de petróleo. Total, vender a Brasil. Dios los agarre confesados. Ya nos pasó en México y han dejado páramos sombríos únicamente, porque riqueza cual ninguna. Tenemos como ejemplo Michoacán, que la gente tuvo que irse a trabajar por miles de personas a los Estados Unidos. Ahora nos vamos hasta Holanda, esta nación europea. Una gran nación, a pesar de ser superficialmente
pues ¿qué será más pequeña que el estado de Colima? No sé. Bueno, nos dice esta nota que hacer que las flores lleguen frescas a los clientes no es fácil. Este almacén en Holanda, que vamos a ver ahorita, realiza más de 100,000 transacciones por día. Aquí trabajan más de 22,000 variedades de flores de todo el mundo, pero el negocio se marchita con el Brexit, que es la salida de Inglaterra del mercado europeo. Aquí dice Ime Pasma, jefe de las operaciones de la Royal Floral Holland: la industria holandesa de flores mueve 6.000 a 7.000 millones de euros y aproximadamente 850 millones, 12 o 13% va al Reino Unido. Solo Alemania y Francia compran más flores que el Reino Unido. Después de entrar en Holanda, los productos pasan por otras fronteras sin necesidad de detenerse. Si no hay acuerdo, las flores podrían marchitarse mientras superan las aduanas. Así es que pues está complicado para Holanda, que tiene parte de sus ingresos y de divisas en no tanto la producción, que sí produce mucha flor, pero importa flor de América Latina y de otros países asiáticos. Vamos con imágenes de el abatimiento, presunto abatimiento del terrorista allá en Francia, Sherif Shekat, presunto autor del atentado contra el mercado de Navidad en Estrasburgo, fue abatido la noche de este jueves por la policía. Una fuente cercana al caso informó que el hombre disparó contra un equipo de policía de seguridad que replicó el ataque en el barrio de Neudorf. Este martes, por la noche, Shekat entró en el centro histórico de la ciudad en medio del mercado de Navidad y abrió fuego contra los transeúntes, dejando tres muertos y 13 heridos, según el balance aún provisional. Bueno, espero que sí se ha confirmado esto, porque si no, imagínese, todas las fiestas decembrinas estando en sobra sin saber dónde o el paradero de este presunto asesino y terrorista. Se dice que ya fue abatido la noche de este jueves allá en Francia. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año, mil sueños más hecho realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más que la voluntad. Alzo mi copa aquí para brindar por ti, desearte lo mejor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. La obesidad en México se ha convertido en un grave problema de salud pública. En nuestro país, más del 73% de la población adulta padece sobrepeso y 3 de cada 10 niños padecen obesidad, la tasa más alta del mundo. La hipertensión, la diabetes y las enfermedades renales, producto de la mala alimentación y una vida sedentaria, son las principales causas de muerte en México. Recuerda que eres lo que comes. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Michoacán está en ti. Hola, soy
soy Sara Marín y nos vamos con información. Recibe Adrián Zamora reconocimiento por el Día del Migrante Michoacano. El jugador de Aguacateros de Michoacán, Adrián Zamora Fernández, recibió esta mañana por parte del gobernador Silvano Aureoles Conejo el reconocimiento como Migrante Michoacano 2018, como hijo de padres migrantes oriundos de la población Gómez Farías, municipio de Zamora. El nacido en Estados Unidos fue recibido en Casa de Gobierno por su trayectoria social en beneficio de la población michoacana y como un ejemplo de esfuerzo y constancia para representar a México en el baloncesto nacional. A decir del jugador de doble nacionalidad, gracias al esfuerzo tanto de sus padres como de sus hermanos, pudo salir adelante y cumplir con la meta de jugar en el representativo mexicano de básquetbol. Sus progenitores, expresó Zamora Fernández, migraron de aquí hace más de 50 años. Su idea era sacar a mis hijos adelante. Siempre nos inculcaron la importancia del estudio y gracias a ello pude cumplir mi sueño de ser basquetbolista. El deporte me ha ayudado a crecer como persona. Es un honor recibir este reconocimiento. Gracias a todos y al gobernador, quien está poniendo un énfasis muy grande en el deporte. Gestión eficaz necesaria en las administraciones municipales. La gestión eficaz y de calidad es determinante para el éxito de las administraciones municipales, así lo determinó el vocal ejecutivo del Centro Estatal para Desarrollo Municipal, Israel Tentori García, al inaugurar el curso informativo Gestión Estratégica para los Servicios Públicos de los Ayuntamientos. Previo al inicio del curso, Tentori García dio la bienvenida a las y los asistentes y mencionó que uno de los objetivos primordiales del gobierno estatal que encabeza el mandatario Silvano Aureoles Conejo es fortalecer a los ayuntamientos a través de CEDEMUN en cuestión de asesoría, capacitación y profesionalización. En este sentido, reconoció que esta tarea constituye un gran reto, por lo cual se trabaja de forma ardua y continua para contribuir al desarrollo de las demarcaciones del Estado, lo cual se verá reflejado en el bienestar de la ciudadanía. DIF Municipal de Hidalgo llevó a cabo una jornada optométrica 2018. Gracias a las gestiones que se realizaron ante el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF Municipal de Hidalgo llevó a cabo la jornada optométrica 2018, Ayúdanos a Todos a Ver Diferente para Adultos Mayores, beneficiando 120 personas mayores de 60 años con problemas visuales. El evento se llevó a cabo en el Auditorio del Zapa de Ciudad Hidalgo. Al dar la bienvenida, la contadora privada Graciela Guzmán Bucio, presidenta honoraria del DIF Municipal, agradeció el apoyo que brinda el DIF Estatal, quien con esta jornada beneficia a 120 personas del municipio de Hidalgo mayores de 60 años y una cantidad similar del municipio de Tuxpan, realizándoles su examen de la vista y dotación de lentes completamente gratis, elevando así el nivel de vida de cada una de las personas. Dijo que es de mucho agrado trabajar con personas que están comprometidas con las familias más vulnerables, como el titular de DIF estatal, Rocío Beamonte Romero, quien ha apoyado al municipio de Hidalgo con los diferentes programas que ofrece, como esta jornada que beneficia a los adultos mayores. Serie contra Correcaminos de Tamaulipas se cancela. Por causas de fuerza mayor, la serie correspondiente a la jornada 21 y 22 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional queda cancelada para este fin de semana. La directiva del equipo, en coordinación con la liga, determinaron suspender de manera momentánea el encuentro que Aguacateros de Michoacán sostendría este viernes 14 y domingo 16 del presente mes con el equipo tamaulipeco de Correcaminos. Los encuentros serán programados en próximos días para cumplir con el calendario y los partidos conforme a sus jornadas. Artesanía michoacana de venta en Punto México. Lo más representativo del quehacer artesanal michoacano se exhibe desde el pasado 3 de diciembre hasta el próximo domingo 30 del mes del curso en un escaparate reconocido por los visitantes nacionales y extranjeros. Extranjero, se trata de Punto México, espacio que se ubica en las instalaciones de la Secretaría de Turismo Federal. En esta muestra artesanal participan 15 artesanas y artesanos de varios puntos del estado, así como diversas ramas artesanales, para que los y las visitantes puedan adquirir piezas elaboradas en alfarería, textiles, madera, cobre, fibras vegetales, juguete popular, joyería, vidrio soplado y laca perfilada en oro, por citar algunos.
El nacimiento tradicional que forma parte de esta muestra es una representación de las diferentes tradiciones y costumbres celebradas en las comunidades de Michoacán y consta alrededor de 40 piezas elaboradas por artífices de las localidades como Uruapan, San Lorenzo, Capula, Pichátaro, Comachuén, Sirahuén, Pátzcuaro, Patamán, entre otras. Continúan mejoras en escuelas normales, atiende IFEM. En continuidad a la política que mejora la infraestructura educativa en todos los niveles, este jueves el gobierno del estado arrancó la construcción de una nueva techumbre en la Escuela Normal Superior de Michoacán. La obra a cargo del Instituto de Infraestructura Física Educativa del estado de Michoacán tendrá una inversión de 2.899.999 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La directora general del IFE, María Guadalupe Díaz, precisó que la construcción de la techumbre sustituirá a la que antes se tenía, ya que su estructura era insegura y no brindaba las mejores condiciones para la comunidad escolar, por lo que se decidió construir una que cumpla con los lineamientos, normatividad y estándares de calidad para obras de este tipo. Próxima semana reinicia operaciones la unidad de hemodiálisis en Ciudad Hidalgo. En cumplimiento al compromiso de atenderla con calidad y calidez a la población, el gobierno del estado y en cabeza Silvano Aureoles Conejo fortaleció la unidad de hemodiálisis del Hospital de Ciudad Hidalgo. Además del nuevo equipamiento que incluye 15 máquinas de hemodiálisis y un equipo de osmosis inversa, se dignificó el inmueble que ahora contará con un espacio de encamado con 5 sillones y 3.000 kits para el servicio. La titular de Secretaría de Salud Michoacán, Yana Carpio Ríos, verificó la instalación del nuevo equipamiento con el que se ampliará el servicio que de manera subrogada se venía otorgando, el cual deberá reiniciar la próxima semana con la operación de su propia tecnología de osmosis inversa. Enaltece gobernador aportación de migrantes al desarrollo de Michoacán. El gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo presidió esta tarde la 15ª edición de la celebración del migrante michoacano en el marco de la Jornada Estatal de Migración 2018, donde reconoció la aportación social, política, económica y humana que las y los migrantes hacen a su estado, acompañado del secretario de Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez, y ante la presencia de migrantes, el mandatario estatal otorgó el premio al migrante michoacano 2018 en reconocimiento a la labor y trayectoria de Irma Gloria Murrieta y Rodrigo Adrián Zamora. El titular del Ejecutivo refrendó su interés de crear junto con el Consejo Estatal Emigrante un instrumento bancario para que le permita a los migrantes generar un ahorro para su vejez, que tengan una certeza y no lleguen a su retiro en desamparo. Asimismo, dijo que turnará una iniciativa de reforma a la Constitución del Congreso del Estado para que 2 migrantes hombres y 2 mujeres puedan integrarse como diputados y tener voz en el Poder Legislativo. Brigadas sanitarias de la Comisión Forestal atienden 2.300 hectáreas de bosques. Durante el periodo de marzo a noviembre del presente año, brigadas especiales capacitadas en sanidad adscritas a la Comisión Estatal Forestal han atendido una superficie de aproximadamente 2.300 hectáreas afectadas por plantas parásitas, descortezadores y enfermedades. Así se informó durante la tercera reunión ordinaria del Comité Técnico de Sanidad Forestal, en la cual estuvieron presentes representantes de los 3 niveles de gobierno, así como de la Unión de Silvicultores. En este momento se dio seguimiento a los acuerdos anteriores, se presentó el informe de las actividades realizadas y se validó el diagnóstico forestal fitosanitario del estado de Michoacán. Convoca SEDEMUN a cursos sobre estrategias de participación e integración social. El Centro Estatal para Desarrollo Municipal convoca a autoridades municipales al curso informativo Estrategias de Participación e Integración Social, con el cual se brindarán las herramientas
y los conocimientos para que los ayuntamientos impulsen la inclusión y participación ciudadana durante la administración. El vocal ejecutivo de la institución, Israel Tendori García, mencionó que este curso fue diseñado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Michoacán, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte y el Instituto de Juventud Michoacana. La capacitación, que corresponde al eje número 3, Desarrollo Social del Programa Integral de Capacitación Municipal, está dirigida a las direcciones de Educación, Deporte y Juventud y a las regidurías de las comisiones responsables del área. Presenta Héctor Pérez su libro En Defensa de los Derechos Fundamentales. Los diputados tenemos la obligación de garantizar el acceso a la información y transparencia como un derecho fundamental. Por ello, reconocemos a personalidades como Héctor Pérez Pintor, mismo que a través de su libro En Defensa de los Derechos Fundamentales plasma la importancia de proteger a los ciudadanos con la apertura a datos. Indicó Óscar Escobar Ledesma, presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado. Durante la presentación del libro, En Defensa de los Derechos Fundamentales, señaló que los ciudadanos deben tener información a su alcance y desde el comité que encabeza trabajará para que sea una realidad. Los derechos fundamentales es un tema muy importante para los michoacanos y el Comité de Transparencia y Acceso a la Información tiene el compromiso de capacitar y dar herramientas literarias para que el ciudadano tenga más soporte para defender sus derechos fundamentales y reforzar la democracia. Deben armonizarse 39 leyes en Michoacán para cambiar la figura de procurador a fiscal. Tras investigar en los ordenamientos estatales aquellos que contenían aún la figura de procurador general de justicia y no la de fiscal general, encontramos que son 39 las leyes pendientes de ser armonizadas. Así lo expuso el diputado local por el distrito de Morelia número 10, Fermín Bernabé Baena, quien presentó este día una iniciativa de ley para homologar la legislación local vigente con la federal, que ya establece el cambio de figura de procuradora fiscal. El legislador hizo referencia a la consideración de García Méndez, quien sostiene que los principios generales de derecho tienen carácter de normas, pues sólo así pueden cumplir con su labor de integración de la ley, agregando que la certeza jurídica radica en que las acciones que se efectúen serán veraces, reales y apegados a los hechos a fin de que el resultado de los procesos sean completamente verificables. Por mi parte es todo, regresamos con más información. ¿Dónde estás? Con mis amigas. Ok. ¿Qué pasó? ¿Neta? ¿Solo estás con tus amigas? Sí, bebé, ya te había dicho. A ver, mándame una foto. Ok, me escribes cuando tengas tiempo para mí. Si te cela, no es amor, es violencia. Campaña disuasiva de la violencia en el noviazgo. Citelis. Michoacán está en ti. En Michoacán cuidamos tu salud y la de toda tu familia. Atención médica gratuita y más. Hospital y medicinas, partos y las cirugías. El Seguro Popular es para ti. El Seguro Popular es para ti. Afíliate o renueva tu póliza. Es fácil y rápido. Acude a tu módulo más cercano. Michoacán está en ti. Nos vamos con noticias nacionales. Viene del Diario Grande de México, El Universal y La Voz de Michoacán, de Suset Alcántara y Juan Arbizu.
Tras un supuesto acuerdo, el grupo parlamentario de Morena en el Senado dejó fuera de la Comisión de Justicia al senador Juan Cepeda, lo que ocasionó un diferendo entre el grupo mayoritario y la oposición conformada por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el Sol Azteca. Al iniciar la sesión, la mesa directiva informó que el senador Juan Cepeda dejaría la Comisión de Justicia y que en su lugar quedaría la senadora Lucía Mesa de Morena. Cepeda dijo que este tipo de atropellos son constantes por parte de la bancada mayoritaria y señaló que su salida de dicha comisión puede ser por la próxima discusión de la terna para ocupar la vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se subió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política donde faltan firmas, enmarcado esto en otra de sus mentiras, en otra de sus arbitrariedades. Nada les costaba solamente especificar a mí que yo me salgo o me sacan de la Comisión de Justicia y que meten a una senadora de ustedes, pero siempre simulando, los marcan que uno se sale de la Comisión de Estudios Legislativos de su grupo. Para que la ciudadanía entienda, es el interés de sacar a su ministro carnal, añadió. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ofreció una disculpa y propuso una reunión de la Junta Coordinadora Política para encontrarle una salida al tema. Gustavo Madero, senador del PAN, afirmó que si bien reconoce los votos que obtuvo Morena el 1 de julio, sugirió que lo mejor sería que el tema no solo lo discutiera entre los coordinadores, sino todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Hay una sobrerepresentación del grupo mayoritario y debe de discutirse sin hacer sesiones de papel, sino que se convoque a una reunión de la Junta. Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI señaló que no se puede tomar como un asunto cualquiera el que se saque a alguien de una comisión sin consultar y consensuar. No es Juan Cepeda, es el Senado de la República, y si estiman que es de la República, tendrán que revocar este acuerdo. Apresuramos imponer, avasallar, pasar por encima del otro. Solo nos va a llevar a una confrontación y eso no es bueno para nadie. Bueno, tenemos ahora una nota sobre el Tren Maya de Tlaloc Puga, también del Universal y La Voz de Michoacán. El director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Alejandro Varela, confirmó esta tarde que con un ritual de los pueblos originarios a la Madre Tierra, para anuencia del Tren Maya, arrancará la construcción del ferrocarril el próximo domingo. En presencia del presidente Andrés López Obrador, se hará un evento con contenido de respeto a la zona, donde nos acompañarán pueblos originarios para generar una pequeña ceremonia de anuencia y pedir permiso a la tierra para poder ejecutar el Tren Maya, comentó al finalizar la presentación de Ritz-Carlton Reserve, el concepto de mayor prestigio de Marriott. Fíjese qué contradictorio, ¿no? Como que nos quieren tomar el pelo o qué. No se vale pedir, dice aquí, con la presencia del presidente Andrés López Obrador. Total, si traen ese proyecto entre manos y ya lo traían, ese compromiso de la campaña, pues que lo hagan, yo no creo que sea malo. Qué bueno que se está invirtiendo y que se recuperen las líneas del tren en todo el país, que tanta falta hacen. Pero eso de inmiscuir permiso a la Madre Tierra para poder ejecutar el Tren Maya, y luego nos hablan desde el Hotel Ritz-Carlton Reserve, que no son más que inversionistas extranjeros que sí vienen a sobreexplotar al país. Realmente contradictorio. El funcionario aseguró que después del evento arrancará inmediatamente las obras del Tren Maya en la parte de la vía existente, que cuenta con todos los permisos y autorizaciones perteneciente al ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, una instancia gubernamental de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que va de Palenque, Chiapas, hasta Valladolid y Yucatán. Varela expuso que se cuenta con la prioridad de 95% de los derechos de vía para la construcción del Tren Maya, con base en las concesiones de la carretera Mérida-Cancún y Cancún-Tulum, cuya posesión será
por la autopista y la línea de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues se habla de que sí va a afectar, pero pues como ahora ellos están en el gobierno, pues ahora sí se van a molestar porque los amantes de la naturaleza les pongan obstáculos. Pero así es esto de la política. Pero creo que es bueno que se haga ese tren. Pero que nos quieran pues ahí dorar la píldora, como que ya no se vale. Vamos a otra información. Bueno, tenemos una nota internacional originada también en México. Viene desde Quebec, en Canadá, de Notimex. La policía de Quebec informó que el cuerpo del canadiense Pierre Bergeron fue encontrado en su domicilio y que al parecer se habría quitado la vida tras regresar de Los Cabos, donde estuvo de vacaciones con su pareja sentimental. A principios de diciembre, Bergeron y su compañera sentimental Christine Saint-Onge llegaron de vacaciones a Los Cabos, en el estado mexicano de Baja California Sur. Saint-Onge fue reportada como desaparecida desde el pasado 4 de diciembre y el miércoles fue encontrada sin vida y en estado de descomposición cerca de un hotel de Los Cabos, según reporte de la Procuraduría Estatal. Los agentes mexicanos se encontraron en una habitación del hotel donde se hospedó la pareja canadiense muestras de sangre de lo que pudo haber sido una pelea marital. La Real Policía Montada de Canadá y la Embajada de Canadá en México habían solicitado ayuda a las autoridades mexicanas para localizar a esta joven. Edith Forget, jefe de Voyax en Quebec, dijo que Saint-Onge había trabajado como agente de viajes independiente afiliada a su firma durante los últimos 3 años. La pareja debía regresar a Montreal el 6 de diciembre pasado, pero según reportes, Bergeron regresó solo y sin maletas el 5 de diciembre y luego se habría suicidado, de acuerdo con informes de la policía quebequense. Bueno, pues ahí se sospecha de un pleito entre la misma pareja. Bueno, algo para cambiar un poco de información, algo más agradable. Aston Martin, esta marca de autos, lanzó un video presumiendo un auto que es la última expresión de los motores de combustión interna. Se trata del nuevo Valkyrie con un motor V12 de 6.5 litros. Su motor está inspirado en los usados en la Fórmula 1 y se desarrolló en conjunto con el fabricante de motores Cosworth. El resultado de este trabajo en equipo es de un motor de aspiración natural que ofrece una potencia máxima de 1000 caballos de fuerza o a 10.500 revoluciones por minuto, llegando hasta 11.000. El torque máximo también es impresionante, 546 libras-pie a 7.000 revoluciones por minuto. La salida se incrementará aún más por un sistema híbrido de batería que probablemente traerá un aumento significativo en el torque, aunque los detalles específicos de los componentes electrificados se mantendrán en secreto hasta más adelante en el programa de desarrollo. El Aston Martin de 1000 caballos de fuerza tendrá un precio aproximado de $3.3 millones. En pesos mexicanos es una cantidad que supera los 65 millones de pesos. Como la ve, usted tendrá por ahí algo de que le sobre, unos 65 mil millones de pesos, pues compre este Aston Martin. Vamos a ver el video.
¿Cómo ven ustedes? ¿No les agradaría comprar este Aston Martin para las carreteras de Michoacán y las carreteras acá del oriente? A fin que no hay topes y están muy bien mantenidas. Vamos a un corte y regresamos. Estaba esperando. ¿Qué estabas haciendo con ellos? Ay, pues es que íbamos a hacer un trabajo. Tú sabes que esos güeyes siempre están hablando mal de mí. Ay, tranquilízate, son mis amigos, Paco. Ah, ¿los prefieres a ellos? No, no es eso, pero pues iba a ir con ellos, ¿nunca salgo? Bueno, pues si los prefieres a ellos, vete con ellos. ¡Paco! Si te intenta manipular, no es amor, es violencia. Campaña disuasiva de la violencia en el noviazgo. Citelis. Michoacán está en ti. La obesidad en México se ha convertido en un grave problema de salud pública. En nuestro país, más del 73% de la población adulta padece sobrepeso y 3 de cada 10 niños padecen obesidad, la tasa más alta del mundo. La hipertensión, la diabetes y las enfermedades renales, producto de la mala alimentación y una vida sedentaria, son las principales causas de muerte en México. Recuerda que eres lo que comes. Bueno, vamos con unas notas. Hay chismes de la farándula. Viene también de El Universal de Thalía, quien es esposa del magnate Tommy Mottola desde el 2000, mejor conocida por su música y sus papeles en telenovelas, tuvo problemas después de desobedecer los deseos de su esposo de ser incluida en el nuevo negocio de cuidado de la piel de Thalía. Aprendemos la verdadera historia detrás del divorcio de la famosa pareja. Thalía dice que toda mi vida me ha apasionado cuidar mi piel. Siempre he gastado mucho dinero asegurándome que solo me pongo ingredientes orgánicos en la cara. Al aumentar mis seguidores de Instagram a casi 2 millones, finalmente tuve la plataforma para crear mi propio cuidado de la piel, que usaría los mejores ingredientes orgánicos, pero también sería accesible para todas las mujeres. Bueno, ¿cuál es el nombre de la nueva línea? Pues ahí dice, se llama Auvela. Le tomó 3 años obtener la fórmula perfecta. Bueno, y allí hace... Oímos rumores de que su divorcio se debió a un conflicto comercial con Tommy Mottola. Tommy, entendemos, pero ¿alguna vez quiso estar involucrado con Auvela? Thalía dice, teníamos claro desde el principio que Auvela sería mi proyecto de pasión. Quería tener un control creativo y dirigir un negocio que permitiera a las mujeres tener una propiedad que fuera 100% femenina. Bueno, eso es fantástico. Y dice Thalía, gracias, hemos podido mantener el precio bajo ya que solo vendemos en línea. Bueno, en relación a que muchas gracias, la semana pasada probé una Auvela y mi esposo me felicita todos los días por mi piel. Thalía, eso dice, eso lo escucho mucho, muchas personas famosas se enamoraron de esto. Bueno, pues aquí lo que hacen es aprovechar un chisme de divorcio para ella promoverse gratis en su
producto de belleza para damas. Pero mejor ahí le paramos. Nos vamos a información local y de la región. Uno de los compromisos que tenemos con la ciudadanía es buscar el bienestar entre las familias hidalguenses, principalmente con los más vulnerables, por lo que estamos trabajando y tocando puertas en distintas dependencias para gestionar recursos, obtener programas de gobierno y aplicarlos en acciones para el beneficio de los habitantes de nuestro municipio. Así lo dio a conocer la contadora privada Graciela Guzmán Bucio, presidenta honoraria del DIF municipal. Comentó que desde el inicio de la administración se han sumado esfuerzos entre el personal a su cargo para hacerle frente a la problemática de las familias que presentan un estado de vulnerabilidad, acercando programas que se gestionan ante el DIF estatal, como la campaña optométrica que se realizará este día jueves, que se realizó hoy en el Zapa, donde optometristas que vienen por parte del DIF estatal estarán atendiendo a 120 personas del municipio, de las cuales ya tienen 95 en lista, por lo que invitan a las personas de escasos recursos que tengan algún problema en sus ojos y requieran de lentes, se acerquen. Agregó que la jornada optométrica inició a las 10 de la mañana, por lo que invitan a personas para que se inscriban, ya que seguirán estos programas en beneficio de la salud visual. También mencionó la presidenta del DIF que está promoviendo una campaña auditiva que llevará a cabo en coordinación con el DIF estatal para que aquellas personas que tengan problemas auditivos acudan al DIF en horas de oficina para hacerles una valoración y en caso de que requieran un aparato auditivo lo obtengan. El beneficiario únicamente pagará el 30% del costo del aparato y el resto será cubierto por el DIF estatal y municipal. Ahí mismo anunció un proyecto de credencialización del proyecto Por un Hidalgo Incluyente, que consiste en ofrecer descuentos en el transporte y en algunos establecimientos de la ciudad en beneficio de enfermos del riñón, personas con discapacidad y personas mayores de 68 años. Dijo que esta semana se está anotando a los enfermos del riñón para el próximo lunes sean atendidos las personas con discapacidad y el martes a personas de la tercera edad con esta credencial. Como ya es conocido, los portadores tendrán descuentos en transporte público y en establecimientos comerciales. En transporte público se otorgará el 100% de descuento a los enfermos del riñón, el 50% a las personas con discapacidad y personas de la tercera edad. En Irimbo, el presidente municipal, doctor Omar López, está invitando a toda la comunidad de Irimbo, de este municipio, para que acudan a obtener los servicios de la Unidad Básica de Rehabilitación, que tiene además estos otros servicios como odontología, psicología, consulta médica general y otros servicios. Así es que el ayuntamiento los espera a todos los irimbenses que tengan escasos recursos, sobre todo, para que sean apoyados por esta unidad, unidad VR, servicios de odontología, psicología, consulta médica general, esto allá en Irimbo. Tenemos información de Jungapeo, que tiene un clima paradisiaco. Un saludo para todos los de Jungapeo que nos siguen a través de Maxicable, Canal 12. El día de hoy, el presidente municipal, arquitecto José Lugo Rodríguez, y su esposa, la doctora Laura Marín Escobar, presidenta honoraria del DIF, hicieron entrega de lentes y aparatos ortopédicos, así como también se hizo entrega de programa asistencia alimentaria en las comunidades de Tamarindo, El Sirián y La Capilla. Apoyar a la ciudadanía sin distinción es lo que hace nuestra administración. Es por eso que se sigue trabajando sin descanso y visitando las comunidades. Nuestra gran labor durante esta administración será ayudar a la gente más vulnerable de todo el municipio y seguir gestionando para que se obtengan mejores beneficios.
En esta ocasión estamos agradeciendo al gobernador constitucional del estado, al ingeniero Silvano Aureoles Conejo, al DIF estatal y al enlace regional del DIF por su apoyo y porque son parte importante para que estos programas lleguen al municipio, declaró la esposa del presidente municipal, la doctora Laura Marín Escobar. Bueno, tenemos información de último momento, viene del estado de Morelia. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, anunció que el gobierno de la República reforzará la presencia de elementos de seguridad con el posible arribo de 3.000 elementos. Esto luego de la reunión que sostuvo el Ejecutivo Michoacano con Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro del marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO. El mandatario michoacano explicó que en el proceso de creación de la Guardia Nacional, el gobierno mexicano determinó mantener las acciones de coordinación en materia de seguridad con los estados y municipios, mediante la distribución de elementos de Policía Federal, Militar y Naval, en tanto se reforman los artículos constitucionales para la creación del nuevo Cuerpo de Seguridad. Destacó el gobernador que en esta ocasión las autoridades federales determinaron de manera clara los protocolos y acciones a seguir en materia de seguridad, pues reconoció que fueron definidas a profundidad las estrategias y mecanismos de coordinación, las cuales contemplan el Plan de División Territorial Nacional por 266 zonas, de las cuales unas serán catalogadas por alta incidencia y otras por menor. Argumentó que aquellas que tengan un grado de alta inseguridad contarán con la presencia de 600 elementos federales y militares para zonas territoriales, en tanto que el segundo esquema considerará 300 a 400 elementos, pero será cuando haya condiciones para Michoacán. Partimos de que son 13 zonas y tendríamos que hacer estudio rápido, diagnóstico para ver cuáles registran mayor incidencia a lo largo de los años, enfatizó. Por lo que a consideración de estos parámetros, Aureoles Conejo consideró que en promedio 300 elementos federales podrían recorrer cada región, lo que nos hablaría en un futuro a 3 años, que no es asunto inmediato, más de 3.000 o 3.500 elementos en todo el estado. Puntualizó al tiempo que desconoció si habrá más elementos por las zonas que se consideren de alto riesgo, como Apatzingán, Zamora, La Piedad, Quijilpan y Zaguayo, esto por ser fronteras e inclusión en las zonas de entidades vecinas. Bueno, por nuestra parte es todo. Rápidamente, nada más vamos a ver qué nos tiene el clima para el día de mañana. Por cierto, en Chicago para mañana, fíjense, máxima 5 grados, mínima 1 grado. Estará lloviendo en la madrugada, en la mañana, allá en Chicago de este viernes. Mínima 1 grado, máxima 5. Acá en el oriente del estado, en Zitácuaro, para el día de mañana, viernes, máxima 16, mínima 5 grados en Zitácuaro. Y se estima que no haya probabilidades de lluvia. En todo el oriente que tenemos, vamos a ver, este viernes, parcialmente nublado, no hay probabilidades de lluvia en el oriente de Michoacán. Las temperaturas variarán entre 4 y 8 grados en el oriente y la máxima entre 21 grados, 19 y 21 grados. Que pasen buena noche. Allá los controles técnicos está Pablo y Adrián Garfias. Nos vemos mañana en punto de las 9:15, Dios mediante. Sin un amor.
ofrezca un amor. Señora, con el paso de los...
acabe tanta cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes por qué distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me cansé de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol, que el compás de mi guitarra, canto alegre esta guapanga, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, Lari. Ay, Lara. And squeeze her and love her, yeah, just do it. And after you
querida. Cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida. No me ha sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, piensa en mí solo un momento y fe. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh, ven ya, oh, oh, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo. Oh, ven a mí que estoy muriendo en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da alegría escucharte. Sabes, mi amor, ya conseguí lo que soñé para que a ti nada te falte. Estoy muy bien y tú también. Yo pienso en ti a cada instante. Ten más valor, hazlo por mí, pues cada vez que te oigo hablar así me partes. ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Fingiendo te respondo cualquier tarde y el corazón me sangra al escucharte. ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Aunque me estoy muriendo por besarte, hijo de mi alma, solo Dios lo sabe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da alegría escucharte. Yo sigo igual, luchando aquí para que al fin por siempre pueda acompañarte. Cuídate bien, cuida a mamá y al pequeñín que tanto sueño, que mi lugar lo ocupas tú, que ya no sé quién de los dos es más pequeño. ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Fingiendo te respondo cualquier tarde y el corazón me sangra al escucharte. ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Aunque me estoy muriendo por besarte, hijo de mi alma, solo Dios lo sabe. Thank you.
jamás podré olvidarte. Vives dentro de mí, cariño. Amor, te necesito y si quieres te lo grito, te quiero. Jamás podré olvidarte, aunque pase mucho tiempo, lo juro, mi amor. Thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven,
and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, dance with me. I want my arms. Shut up, 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 sh
Thank you.
el haber desdeñado mi pasión y fingiendo una honda pena, imaginaste que moriría de desesperación. Total, un amor dividido. Si
Loco. Dicen que yo estoy loco porque yo salgo por las calles gritando tu nombre y me arrodillo a los pies de la primera mujer que encuentro y la beso pensando en ti. Dicen que yo estoy loco porque paso las noches despierto dibujando en el pensamiento mil pecados de amor para vivirlos todos contigo y aquel que no fue pecador que tire la primera piedra. Yo quisiera dar un beso en esa boca y beber toda esa ternura que hay en ti, porque mi alma te necesita y cuando el corazón tiene sed hay que darle de beber. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. Muchísimas gracias.
levantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. Mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Thank you.
Pensarlo, amor.